El gerente de Ecopetrol en hidrocarburos no convencionales, Gabriel Antonio Combariza, habló para Enlace Noticias sobre el piloto con la técnica del fracking que se adelantará en territorio de Puerto Wilches, en el departamento de Santander, por parte de la empresa colombiana de petróleos. La idea sale de unas recomendaciones de lo que se llamó una comisión de expertos. Es una comisión que nombró el gobierno del presidente Duque, tan pronto se posesionó, una comisión que tiene miembros, digamos, de las disciplinas ambientales, sociales, económicas. Ellos hicieron todo un estudio de las condiciones y de las circunstancias actuales de nuestro país y recomendaron hacer estos proyectos piloto de investigación integral. El gobierno después acogió las recomendaciones y después, a comienzos de este año, salió un decreto que permitió darle viabilidad a estos pilotos, no sin antes, pues, acoger digamos, el permiso que dio el Consejo de Estado para poder hacer proyectos piloto de investigación integral. Se dijo que Ecopetrol ha adelantado la socialización de este proyecto, aunque ambientalistas niegan que ello haya ocurrido. Tan pronto comience el mes de enero, a mediados de enero, empezamos el estudio de impacto ambiental. De acuerdo con la norma, debemos monitorear dos periodos climáticos, la época de bajas precipitaciones, de altas precipitaciones, de manera que todo el primer semestre del año entrante estamos en esa labor. A finales del primer semestre sometemos nuestro estudio a análisis de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y allí pues ellos se tomarán un tiempo y al final procederán a emitir la licencia ambiental. Calais es el nombre del primer pozo experimental con esta técnica controvertida.